Estamos en la loser final de este weekly número 44. Que tú acabas de ser eliminado por Ramos. Y este es el reencuentro de un match top 16. Ramos contra Pineda, ambos loser side, loser finals. Tenemos 3 de 5. Ramos, Diddy Kong contra TMX Pine, ese Cloud. Comenzando buen grab, un backer. Un poco de presión que está consiguiendo Ramos, pero Ramos manteniendo duros space y manteniendo el escudo. El escudo, de hecho, sobre Pineda, pero no hay castigo. Benfer, que va a conseguir. La banana no está causando mucha presencia dentro de este juego. La banana está en territorio de Cloud. Pero ya tiene en la mano nuevamente. Esa banana desaparece. Al fin la tiene Ramos en la mano. Buscando, bueno, smash, leyéndole ese brinco a Pineda. Y buen back throw fuera del escenario. Va a buscar a Edgar. Uy, increíble opción. Buena banana, hacia down smash. Pero tenemos un trump. No hay castigo del ledge. Regrab de parte de Pineda. Pineda logra regresar al escenario. Y bueno, pues más aparte de Ramos, parece ser que esa banana tal vez salvó a Pineda. O tal vez Ramos para nada más no tiene nada de rage. Buscando ese monkey flip. Y hubiera sido buena opción. Y ya, incluso otro smash. Pineda sobrevive, otro smash 150%. Estoy casi seguro que otro smash ya no es algo que sobrevive. Pero Pineda con full rage, buen down smash 44% consiguiendo. 11% hizo un solo upper. Pero ya Ramos encuentra su apertura dentro. Y un backer y un forwarder. Es lo que consigue Ramos para sacar a Pineda del escenario. 175%. Mucho peligro para Pineda, una reparación alta de parte de Ramos, variándole ese. Le dice que a Pineda que bueno, el optil va a ser suficiente para llevarse esta primera stock. Buscando el control del escenario Ramos en este momento. No hay una buena jugada de Pineda con esa invisibilidad, pero consigue un buen backer sobre Ramos, 90%. En Ramos ese forward smash no hay castigo. Y regresamos a un juego del spacing. Bueno, Per para deshacerse de la banana. Utilizando cross slash. Pero la banana la consigue, da otro backer. El backer no conecta, pero el upper de parte de Pineda sí va a conectar. Buscando el edgeguard Pineda, pero uy, ese down estuvo increíblemente cerca para igualar el juego. Pero Ramos, buena recuperación baja variándole. Tratando de limitarle el edgeguard a Pineda mucho. Porque Cloud fuera del escenario no tiene tantas opciones como los otros jugadores. Buen baque Ramos. Ramos manteniendo una presión, tratando de leerle el movimiento a Pineda. Grab. Buen matchup de parte de Pineda. Pero estos trades son el tipo de trades que no ayudan a Pineda. Porque, pues bueno, 133%. Ramos muy bien. Muy buen juego defensivo, manteniéndose. Dice, pues bueno, yo tengo la ventaja en este juego y la voy a mantener todavía. Así que si me quieres buscar, si me quieres matar, tendrás que tú acercarme. Y eso significa que puede ser. Buena banana hacia forward smash. Todavía no se va a llevar a Pineda. Estaba fuera del otro lado del escenario, pero no hay límite todavía buscando ese. Y no es suficiente para regresar para Pineda. Y buena segunda stock de. Bueno, más bien, buena segunda parte de su primer stock de Ramos, manteniendo buena compostura, buena defensa y siendo paciente, más que nada jugando el castigo. Pero veremos cuál es la manera de que Pineda cambie. Parece ser nos vamos a Dreamland. 3, 2, 1 y nos vamos. Pineda puede utilizar más, un poco más el Blade Beam para deshacerse de esa banana. Tanto peligro causa a la gente. Estoy buscando nuevamente, sacando la banana. La banana la tiene Pineda en la mano. Pineda se va a deshacer de ella. Dice, no la quiero aquí. Buscando nuevamente una nueva banana. Sale, ingresa al campo de batalla. Bueno, el campo de los sueños, como quieren llamar. Thank you.
Buen grab, buscando. Buscando la apertura. Buen grab, back throw, sacando a Pineda al escenario. Quiere forzar ese límite. Y lo forza en un crosslash, buscándose a dos más, pero buena. Buena paciencia de parte de Pineda. Una recuperación baja. No le va a dar a Ramos ese dance smash que quiere, pero la banana consigue un grab back throw. Quiere buscar su entrada en este momento. Este Blade Beam está volteando al otro lado, causándole un poco de peligro. La banana casi le pega a Pineda fuera del escenario, causándole que le puede haber causado mucho peligro. Grab up throw, va a buscar el upper. Y es que estaba buscando un air dodge. No se lo regala a Pineda, y más bien le regala un down air a la cara. 114% cada lado. Pineda casi se gasta su limit, pero Blade Beam no va a ser suficiente. Buen roll read de parte de Ramos, persiguiendo a Pineda, buscando ese monkey flip, y no tenemos salto. No tenía salto Pineda, y se nos va en este momento. Pineda buscando ese backer para deshacerse de las dos de Ramos, pero se nos chaga un poco enano. Los backers le cuestan mucho, cuesta un poco de trabajo que entren. Pineda puede ser que necesite otra manera de matar a Ramos, incluso tal vez un down smash. Pero Ramos de regreso a su juego defensivo, juego de spacing, utilizando la banana grab. No hay un throw de parte de Ramos. Ramos jugando de una manera muy buena, defensiva, banana hacia forward smash. Pineda guardando ese límite, no se quiere gastar el límite, pero puede estar costando. Y buen forward de parte de Pineda, regresando y al stage, buscando el edgeguard. El edgeguard no va a salir de parte de Pineda. Blade Beam, uy, ese escudo cerca de romperse el escudo de Ramos, pero no tan cerca. No lo suficientemente cerca para romperse. Buscando ese backer, pero la estatura de Ramos ayuda mucho a evitar esos backers que está buscando Pineda para deshacerse, y se nos va el segundo juego de Pineda. Ramos repitiendo su estilo de juego nuevamente. Smashville parece ser el escenario del juego número 3, 2-0 a favor de Ramos. Este set, recordemos, es 3-5. Ya forward throw no consigue un buen fair, pero nada más. Banana hacia el grab, clásico combo de parte de Vivian. Bueno, básicamente todos los porcentajes buscando ese monkey flip, pero no lo consigue. No hay castigo después de tropezarse con esa banana. Ya casi tenemos límite completo. De hecho, ya tenemos el límite completo. Forward de Ramos. Ramos jugando el spacing, jugando los mindings de una manera increíble contra Pineda en este momento. Esa banana. Esa banana, Pineda regresando libremente hacia el escenario con su límite. Pero 7% es lo único que ha tomado Ramos. 12 más con ese upper. Ramos buscando control sobre el escenario y lo está consiguiendo de una manera increíble con esas bananas, con esos throws, con esos grabs, con todo. Buscando ese downer, no va a ser suficiente. Va que ya no tiene salto. Pineda se esfuerza a usar ese limit climb hazard, pero ya no es el limit, ya no tiene la opción para Pineda de matar en un porcentaje relativamente temprano. Buen backer. Al fin logra conseguir, buscando ese ner, otro ner, buena parte de Pineda, va a buscar el ner sobre los barriles, pero Ramos recupera su salto, recupera, vamos a una recuperación más alta directamente hacia el escenario, no le da una opción fácil a Pineda de causar ese edgeguard. Banana, una ventaja de únicamente 1% aumentando después de ese grab, buscando ese increíble forward de parte de Pineda, llevándose a Ramos al abismo con ese spike. Hacia forward smash,
igualando el juego Ramos en este momento, 0% contra 0%, pero una pequeña ventaja de parte de Ramos por el porcentaje que ha conseguido. Y además, Pineda no tiene un límite en este momento. Y Futstool hacia Banana, hacia abajo, algo extraño, pero nada, completamente peligroso. Otro hacia Backer, dos Backer van a hacer lo que conecta. Ramos consiguiendo unos buenos combos. Pineda teniendo un poco más de problema nuevamente al entrarle a Ramos. Ramos, la última stock de Pineda, puede ser la última stock de Pineda de este torneo. Buena recuperación alta de parte de Ramos, no evitando el edge guard de Pineda. Pineda nuevamente con ese límite, utilizando su salto, regresando a la plataforma, guardando el límite. Todavía buenas llaves de parte de Ramos, buscando ese grab, pero el grab va a fallar. Pineda todavía puede, recordemos ese finishing touch que pasó en el winner bracket. Monkey flip causando más porcentaje, 137% para Pineda. Y esa banana, uy, era un smash, el castigo del smash, pasando la banana, pero no va a pegar en Pineda todavía, buscando ese subtil Pineda, pero fuera del escenario. Play beam, uy, ese downtil cerca la bala. Buscando ese downer, buscando las entradas menos riesgosas Pineda, pero no las está encontrando. Climb Hazard y el backer de Ramos va a ser suficiente para llevarse este tercer juego 3-0 a favor de Ramos. Y se lo lleva 3-0 a favor de Ramos. La venganza.